así es como está el viento. No deja de soplar. Sigue lloviendo. Bueno, ya es mi día 3 o 4, ya no sé qué día es. Ya está empezando a caer agua nieve. Toda la noche estuvo lloviendo y haciendo aire, así es que no pasé una muy buena noche, pero yo ahorita ya voy a levantar la casa de campaña para moverme hacia el lado de las barrancas. Bastante bien. Conocí a mucha gente, igual lo que se pudo, se les pudo ayudar con ropa, con despensa. Está bajando más la temperatura, pero vamos a ver qué tal. Ya es, no sé, como las 8 de la mañana, 9. Me hace falta desayunar. Acabo de estar con una familia, curiosamente. Me han tocado varios fallecimientos estos dos últimos días, personas adultas, las dos, ligadas con el problema de apoyo, de ayuda. Y pues bueno, familias que sobreviven, que subsisten solamente con la ayuda de unos con los otros. La ayuda siempre va a ser necesaria aquí, nunca va a ser suficiente. Y mientras uno pueda aportar, ahora voy rumbo a otras rancherías. Los nombres no me los sé. Batallo con los nombres, pero bueno, creo que sé cómo llegar. Los pies están congelados, las manos están congeladas, todo está congelado. El equipo sigue funcionando bien. Bueno, ya en la Sierra Tarahumara. Ya llevo un rato caminando. Corrí a alcanzarlos, caminan muy rápido. Cruzando este cerro hay otras rancherías, pero por el momento esta es la vida de la gente en la Sierra Tarahumara. Y esas son las historias que no se ven en los noticieros. Ya, el equipo lo tengo todo empapado. Creo que en un rato más voy a regresar. Dejé mi equipo de reserva en la camioneta, así es que por el momento me despido, esperando encontrar más gente.